Noticias, espectáculo. El compositor de origen cubano Tony Medina, autor de uno de los grandes éxitos del grupo Límite, Ay Amor, manifestó que se encuentra contento de que sus canciones sean del agrado del público regiomontano, por lo cual dijo, le gustaría quedarse a radicar en la ciudad de Monterrey. No voy a abandonar definitivamente la balada, seguiré componiendo en inglés, menos. Pero sí, verdaderamente, desde que conozco que Monterrey es la cuna de la música europea, me interesaría muchísimo algún día vivir en Monterrey. Abandonaría mi país, mejor dicho, porque mi país, porque soy de Miami, pero soy de origen cubano, aunque soy norteamericano. Sí abandonaría mi país para venir a Monterrey, porque hay que estar donde se trabaja, donde la gente te apoya, donde la gente te quiere y donde está el pueblo para el cual vas a trabajar también. Noti Radio en los espectáculos, Juana María Leal. Iniciamos esta noche de Zona VIP con una persona que ustedes, la cara a lo mejor no se les hace muy conocida, pero es el señor Tony Medina. ¿Se les hace conocido el nombre? Bueno, él es el compositor de temas con bastante éxito. Desde hace 4 años ya tiene trabajo. 4 años. Ante todo, pues, un saludo grande para ti y para todo el público que nos ve y escucha. Y bueno, pues, un abrazo fuerte a todo nuestro querido público. Que ahí fue el nacimiento del compositor acá en México. Para que te quedes conmigo. Ese mismo, de Daniela Romo. Está compuesto para un chulo de artista, ¿no? Sí, gracias a Dios. Después de Para que te quedes conmigo, pues vino el Yo te amo de Rocío Jurado, luego vino Caricias de humo de Lucía Méndez. También han venido muchos grupos. Como sabes, la señora María Sorté con El Chance. Grupos como Límite, en este momento está sonando Límite con el número Hay Amor, que es de mi autoría. También números como grupos como Los Pier. Y estamos en proyectos grandes con grandes grupos, y eso es una de las razones por las cuales estoy aquí en este querido Monterrey, donde quiero que me adopten acá, ¿no? Sí, para que me respondan para que te quedes conmigo, pues como que se quede. ¿Con grupos o con artistas latinos, con mexicanos? Mi carrera comenzó acá en México, con el Para que te quedes conmigo, con Daniela Romo. Entonces, pues, todas las señales indican a México, porque ahí nací como compositor, en 1992. Entonces, sí, definitivamente con Europa me han grabado grupos españoles, y me grabó la señora Jurado también. ¿Y cómo se da esa comunión entre un compositor y un artista? ¿Usted hace las canciones para usted, o busca el grupo, o ellos se lo piden, o cómo? Definitivamente uno estudia la carrera del artista, uno estudia la proyección del artista, cómo se proyecta, como lo que el artista está buscando en ese momento, acorde también a lo que el productor pide, la persona que va a producir y le va al artista. Y por la línea que están buscando, pues uno estudia al artista, el perfil musical, y se mete dentro de eso, agarra una vibra humana, varias vivencias humanas, surge la canción, la muestra y ahí le vamos. ¿Con quién le ha ido mejor? Me ha ido bien con todos, pero realmente una cosa buena que he tenido es que no hay falta de modestia. En los grupos, tanto los grupos como los solistas, casi siempre hay un tema mío. Como en el caso de Daniela, un solo, Para que te quedes conmigo, fue el único tema de mi autoría, Yo te amo de Rocío, El chance de María, en fin, así por citar. Y todos los números que me han grabado se han movido, es decir, se han hecho populares. Y eso es una cosa que me da mucho gusto. No me llena el ego, pero sí me llena el espíritu. Decías, como preguntaste anteriormente, es cierto que uno no siempre hace una canción porque se la piden para un grupo. No, a veces que nace un tema, y desde que nace tú dices, ay, pero este debe ser pues Vicente Fernández, o este debe ser como Alejandro Fernández, o debe ser como Lucero. Y grupos, ¿qué te digo? Mi sueño, que me canten todos, que mi sueño es llegar al alma humana. El público tiene la última palabra. Así. Ojalá que lo escuchemos próximamente. Bien, a ver, ¿tenía algo que quiera agregar? Quiero decirle a todos los que nos ven y escuchan que les mando en cada canción un pedazo de mi corazón, que gracias por quererme, porque en definitiva el público es quien ha hecho posible todo esto. Gracias a los medios de comunicación, gracias a ti, gracias a la prensa, gracias a la radio, gracias México por permitirme llegar al mundo a través de sus cantantes. Okay. A ver, Tony, y aparte de saber componer, ¿sabes matemáticas?
sí, pero soy mucho más letra, soy más letra que ciencia. A ver, 7x4. 28. En la noche. Ya, por favor, ya me pongas otra canción y vamos a darle a usted la más cordial de las bienvenidas esta noche y como todos los sábados. Y tenemos una de desveladas. Miren nomás cómo vienen todos fumigados. ¡Venga, el aplauso! ¡Oh! Tenemos aquí a... Oye, chico. Oye. Pero, ¿cómo que ten? Este es todo tuyo. Ah, pero también, ¿a poco? Es Tony Medina, un excelente compositor. Afortunadamente lo tenemos en este mundo y afortunadamente muchos artistas dicen, al fin existe alguien tan versátil que puede hacer música para todo el mundo. Muchas gracias. Y cubano muchas tenías gracias, que ser, gracias, qué bárbaro, chócale, por favor. Te voy a enseñar cómo se hace. Así, se hace vamos, así, y para cuando la vas a chocar okay. Bien, le tienes que hacer gris. ¿Ok? Ya, está bien. ¿Verdad que sí? Venga, de veras estamos muy, muy orgullosos de que formes parte de los compositores y sabemos cómo le hace un compositor. Vaya, normalmente cada quien tiene un estilo, pero yo veo en ti que así como le compones a un grupo regional o a un grupo norteño, estás con Rocío Jurado o estás con Daniela Romo, que tienen estilos mucho, muy diferentes. Bueno, yo creo que sí, verdaderamente una de las cosas que Diosito me dio fue esa versatilidad, ¿no? Que creo que cuando la vibra llega y cuando llega la emoción y cuando llega, pues llega así y llega con la vibra mexicana o llega con la vibra, digamos, española. Uh-huh. O sea, uno se va metiendo dentro del personaje, ¿no? Sí. También. No es que uno compone específicamente, en mi caso, puedo decir, voy a componer esta canción para tal persona. Como en el caso de Para que te quedes conmigo, de Daniela, ¿no? Para que te quedes conmigo. Wow. Exacto. ¿Sabes qué sucedía? En el caso de Daniela, pues es una temita medio grupero, ajá, con su toque tropical, pero con drama. Ajá. Entonces, en el caso de Rocío Jurado, pues ni modo. Había que ser español. Que, pero totalmente. Entonces, ahí está Daniela Romo con esta canción de Para que te quedes conmigo. Sí, esa fue mi primera canción grabada. ¿Cómo le hacía para superar eso después? No. ¿Cómo le hacías? Y luego vienes con esta señorona del Bueno, escenario. Pues la señora, en esa misma, el mismo productor, uh-huh, le dice, la pegamos con el Para que te quedes conmigo, pero yo creo que a lo mejor este loco tiene algo también al estilo tuyo. Y presentamos el Yo te amo para el disco de Como las alas al viento. Y ganó el primer lugar del Festival de Sevilla. Entonces, ahí... Entonces después ya voy a México y me encuentro con la señora María Suerte. Ahí está en Chile, está presentando en Chile, ajá, con el número un chance que se movió mucho también. En Chile, ya sabes que ese público es dificilísimo. Muy también. Difícil. Sí, muy ahí estaba yo detrás del telón, pero temblando. Pero temblando y de emoción, porque ve nada más también. Pero de miedo. Y el aplauso a todo lo que da. Denise de Calaf, no. Denise de Calaf. Ahí es el regreso de Denise de Calaf después de 5 años de retiro. Entonces regresamos al programa de Verónica Castro. Ajá. Y me decía la brasileña, ella me canta en brasileño, en portugués. ¿En portugués? Sí, y me canta en español. Mira nada más, con permiso, señora, también de Tony Medina, ve nada más. Por ahí vamos a escuchar. Que es feliz, su mirada parece un jardín, buscando un jardinero. Dame caricias de humo que puede, dígame. Te diría, ¿por qué México? ¿Por qué música mexicana? ¿Por qué no rumba, guaracha y son? Sí, ¿y pues, por qué no aquí? Digo, ¿por qué no me abrieron las puertas? Tan fácil como eso. Oye, entonces tú de plano piensas que uno no es profeta en su tierra. No, bueno, yo
yo okay. Luego, en mi caso, sucedió, porque yo toqué muchas puertas, no tratando de ser compositor. Ajá. Muchos empresas ¿Cristal, cubanas. Mira, ¿es Cristal? Cristal. Yo le hice el regreso a Cristal con los tres números inéditos. Y aquí estamos. Ven nada más nuestro grupazo. Venga el aplauso porque también Tony Medina interviene con esta canción de Ay, amor. Límite. Wow. ¿A poco? ¿Tony? ¿No estoy loco? No. ¿Qué te estoy. Pasa tú? Estoy. Bárbaro. Esto es 7x4. En la noche vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí con Tony Medina, el compositor de las grandes estrellas. ¡Venga! ¡Wow! ¡Qué bárbaros! Aparte de ser un gran compositor, de ser una gran persona, de veras que me llama la atención tu sencillez. Tu buena vibra y que tal, por algo tienes. Yo digo que por algo es cubano, ¿no? La sangre se trae. El Caribe. Llegó el momento de mi vida. ¡Mamá! ¡Grábame! El compositor de las estrellas llegó y yo voy a cantar ping-pong. A lo mejor me lleva al mundo entero. Un momento. Aunque no cantes, mi reina, te lleva al mundo entero. Espérate. No, deja que me escuches. ¿Verdad que sí? Nada más que si me llevas a mí, mira, aquí somos nada más como 362, Manmayita y Don Pepe que están arriba. Artistas, y por eso ha tenido este éxito tan tremendo, haciéndole las canciones a los mejores exponentes, como ya lo decía. Él es Tony Medina, él es cubano de nacimiento, radicado en los Estados Unidos y, por supuesto, adoptado en México. Ay, mi patria musical, mexicano bueno. De corazón. Un aplausote, por favor. Los quiero todos. Gracias, los quiero. Tony, gracias. Tony, ¿te clasifican o te dan una imagen internacional que una composición de Tony Medina es un éxito seguro? ¿Qué me dices de eso? Sería muy demasiado pretencioso. Lo que sucede es que, mira, en la carrera de un compositor, en el caso mío, soy un compositor de muy pocos años de nacimiento como tal, de nacimiento profesional. Entonces, cuando a un compositor le preguntan cuántas canciones te han grabado y el compositor te dice 100, entonces, ¿qué sucede? Como cuáles, por ejemplo, el compositor menciona 4, que fueron 4 éxitos. En mi caso, no es qué cantidad de canciones me han grabado, sino cuántas canciones me han grabado y cuántas han hecho éxito. De ahí es de donde sale eso de que soy creador de éxitos. No soy. Todos los compositores, muchos todos crean éxitos. Lo que sucede es que en cada producción, como tú puedes observar, en el caso de Daniela Romo, el único número de Tony Medina es Para que te quedes conmigo. Y arribó al primer lugar de popularidad a nivel mundial. Hablando de Daniela Romo, fue tu inicio en grande, trascendió, hubo algún premio por ahí. Bueno, en el caso de Daniela Romo, llegamos al primer lugar del Billboard americano, la revista Billboard. Es un sueño, eso es un sueño casi irrealizable para cantante y compositor. Sin embargo, llegamos al primer lugar en la nación americana, en la revista Billboard. Nos mantuvimos 27 semanas luchando en la revista Billboard. ¿Te imaginas qué inicio? Pero qué reto para mí, Camilo. Qué reto porque, imagínate, primera canción grabada, nacimiento de un compositor, primer lugar. ¿Cómo le hago para continuar? ¿Cómo le hago para continuar haciendo éxitos? De ahí se interesa en mí entonces a través del mismo productor, Rocío Jurado. Y graba su canción Yo te amo, una sola en el disco, canción ganadora del Festival de Sevilla. Es decir, de un éxito a otro éxito. Por suerte sí. Entonces, de ahí regreso a México y hago para María Sorté El Chance. Primer lugar en la nación americana con María Sorté, única canción. Entonces, así continúa Lucía Méndez, continúa después con Cristal y con diferentes artistas, inclusive conocidos internacionalmente, otros conocidos nacionalmente. Otros conocidos en Europa, como el caso de Milton Cortés, que en Europa y Sudamérica, acá en México está entrando ahora. Y siempre he sido seleccionado como el corte promocional sin tener yo, es decir, que intervenir. No es que yo tuve una influencia, no es que yo, soy amigo del productor o soy amigo del artista, muchas veces ni los conozco. Y llego a una ciudad y me sorprendo. Me sucede como mi primera llegada a Monterrey. Me sorprendí muchísimo, porque entonces yo creí que nadie sabía quién era Tony Medina, y si me dicen eso de que creo éxitos es porque he tenido la suerte de que un tema en cada
en cada comparto, compitiendo con grandes compositores con más experiencia que yo, y ese tema se mueve, gusta y llega, gracias al público, gracias al apoyo que me dan todos los medios de comunicación también, y así le va la cosa. De aquí es Límite y Alicia Villarreal, y ha sido un éxito tanto en México como en Estados Unidos. Definitivo. El Hay Amor. ¿Esperabas ese éxito? No, realmente no. Yo siempre estoy preparado para perder, porque te voy a explicar algo. Soy muy optimista, pero todos los seres humanos somos fuertes para recibir el aplauso y débiles para aceptar el fracaso. Entonces, cuando tú vas humilde y piensas, bueno, ya estoy grabado, pero como el problema no es que me graben, sino que pase algo con lo que me graben, pues uno siempre está a la expectativa. Pero realmente no esperaba ser uno de los primeros temas. Actualmente, Tony, ¿qué planes o en qué estás trabajando en Estados Unidos? Mira, en Estados Unidos tengo las oficinas de la empresa que me representa cada artista, cada compositor. Yo soy independiente. Allí trabajo, muchos artistas pasan por allí y también es muy factible, por ejemplo, los solistas que hacen sus espectáculos, reunirnos, ver qué perfil van a grabar. Y allí tengo estudios que no son míos, pero que son estudios que utilizo y mi equipo de trabajo para hacer los demos. En fin, es mi punto de movimiento, porque ya me regresé de México a Estados Unidos y allí estoy viviendo y desde allí viajo y voy. El amor, la vida y otros temas. El amor es, como todos sabemos, la fuerza que mueve la tierra. Entonces, el amor a la humanidad, el amor a la pareja, el amor está presente en cada una de las obras del ser humano. Y yo, pues, como comunicólogo, como artista, como compositor, pues canto al amor y a la vida. Es inconfundible el talento del compositor Tony Medina. Y se ve en Límite. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió el Hay Amor este? Este Hay Amor de Límite, que me ha dado tantas satisfacciones, esta es una vivencia, ¿sabes? Un poco bien humana, juvenil, pero a la misma vez bien humana. Porque fíjate, la canción Hay Amor. La canción Hay Amor plantea el tema de una pareja. Sabes que a veces la pareja, por orgullo, como por orgullo, por vanidad, por no querer rendirnos, pues, ¿qué pasa? Pues se forma el problemita, ¿no? Se forma el problemita y ahí es donde plantea, vas diciendo que mi amor ya no lo quieres. Por doquier que llegamos suena y suena Los Mier. Los Mier, ándale. Ese tema de Los Mier, le intentaré olvidarte. Pues es que mis temas todos me han dado satisfacciones, de verdad. Es otra vivencia también, sucede. A veces que la canción comienza, como ya ustedes que la han oído, pues intentaré vivir sin ti. ¿Algún mensaje que en especial quieres mandarle al pueblo mexicano y a la onda grupera? Al pueblo mexicano quiero decirle que un día les dije, para que te quedes conmigo, y creo, he sentido en la respuesta que sí, la respuesta es sí, y me han seguido queriendo, me ha dado mucho apoyo, gracias, muchas gracias por ese apoyo que el pueblo mexicano le ha dado a mis temas, y en especial a la onda grupera, pues, que ahí le voy, que, bueno, pues, seguiré dando lo mejor de mí, continuaré aprendiendo, superándome, exigiéndome a mí mismo para continuar en el alma grupera también. Cada vez que estás aquí en Monterrey, la radio, la prensa, la televisión y todos los medios, eres una noticia del día cultural. Bueno, eso me sirve de mucha satisfacción porque por eso Monterrey es tan especial para mí. Ese apoyo que me da la prensa, la radio, la televisión, pues el pueblo en sí, esa manera de responder, de llamar a la radio, la televisión, de amarme, de quererme. A mi querido Monterrey le quiero decir, pues gracias, gracias a la prensa, a los medios de comunicación en general. Y también les quiero decir, para despedirme de ustedes, que en cada una de mis canciones les dejo un pedazo de mi corazón. Síganme queriendo, que yo me los llevo aquí conmigo, donde quiera que vaya. Gracias, Tony. Gracias a ustedes. Fue una entrevista en exclusiva de Tony Medina para Camilo Ojeda.